Así será la nueva pick-up compacta de Renault. El estreno del Yagara Concept, el prototipo que la anticipa, permite comenzar a imaginar las líneas del diseño exterior de la futura pick-up francesa. Doble cabina, 4,90 metros y motorización híbrida son algunas de sus características. Con el Yagara Concept revelado hace unos días en Brasil, Renault comenzó a participar su futura pick-up compacta que hará en la fábrica Santa Isabel. Ahora las recreaciones de Kind Design muestran el posible diseño final. El modelo conceptual surgió a través de la versión más grande de una nueva plataforma modular que fue estrenada en la región a través del Cardia, el SUV del segmento ME que llegará en 2024. Además, posee 4,90 metros de largo. Por su parte, las recreaciones están basadas en el prototipo al que le quitaron todas las características propias de este tipo de vehículos. Como resultado, se da un diseño más próximo al modelo definitivo, aunque todavía no hay fecha de estreno. Una de las zonas más llamativas del prototipo extendido al modelo de las recreaciones es el diseño delantero, donde cuenta con un interesante conjunto integrado por las ópticas y la parrilla que aloja el nombre de la automotriz. Dichas recreaciones también permiten conocer cómo sería la propuesta definitiva de los laterales, donde se destaca la silueta y las manijas traseras ubicadas junto a los parantes, mientras que la zona trasera posee luces también presentes en el portón. ¿Cómo sería la mecánica del modelo destinado a la vía pública? Bueno, el prototipo tiene un sistema híbrido suave de 48 voltios para el eje delantero, junto a un motor eléctrico trasero. Conjuntamente brindan tracción en las cuatro ruedas. You move slow and I move fast, and that's facts.